veces es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido a aplaudir a tu ventana. Me entran ganas de llorar al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio. Solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta. Saludos cordiales, amigos y amigas. Jueves 12 con 32 minutos, jueves 7 de mayo del 2020. Estamos listos para compartir mucha información que se ha generado hace pocos minutos nada más. Importantísima información para cada uno de ustedes. Gracias por estar en la sintonía de la Nueva TV Ecuador. Mi nombre es Edison Tanquino. Con la bendición del Señor, pues, estamos acá gustosos para poder transmitir y llevarles todo lo que ha acontecido durante estas 24 horas. El día de ayer, algunas disposiciones también. En la Asamblea Nacional se debate una ley humanitaria y solidaria y algunas posturas de las bancadas de oficialismo y de oposición, movimientos independientes también. El Ecuador está pasando por una situación bastante compleja, bastante crítica, y nosotros estamos acá para despejar también sus dudas. Este día estaremos conversando con el consejero Luis Verde Soto. Él es consejero del Consejo Nacional Electoral, que muy, muy gustosamente también ha aceptado esta entrevista para conocer cuál es la proyección de las próximas elecciones 2021. Si bien es cierto, estamos en una época de crisis, en una época de emergencia sanitaria, en donde la ciudadanía quizás no quiere saber nada de políticos. Sin embargo, es necesario conocer porque el país no se detiene, el tiempo no se detiene, y en 5 meses, en 4 meses, de acuerdo a las fechas ya establecidas, estaremos en unas elecciones, en unas futuras elecciones. Así que quiero saludar a cada uno de ustedes, y también estaremos con el precandidato presidencial Fernando Balda. Él estará con nosotros también para conversar cuáles son una de estas propuestas, las posturas, qué es lo que se puede hacer en el Ecuador si alguien está realmente dispuesto a coger al Ecuador, a ponerse en el hombro y poder salir adelante. 12 con 34 minutos. Yo tengo ya el dato enseguida, estoy con el dato exacto del número de contagiados en todo el Distrito Metropolitano de Quito y también el número de contagiados en algunas parroquias que en este preciso momento me acaba de llegar para compartirles a cada uno de ustedes. Así que quiero que por favor compartan esta transmisión, compartan en cada uno de sus grupos, compartan con sus amigos también. Así que nosotros ya estamos con el mapa o con el número de contagiados, que son efectivamente 30.298 contagiados en todo el país. Y voy a ver específicamente acá en el Distrito Metropolitano de Quito cuántos contagiados hay acá en el Distrito Metropolitano de Quito, de acuerdo a los datos que nos han podido brindar. Ustedes tienen ya en pantalla los datos específicos, los datos que tenemos con ustedes y que ya aparecen en pantalla. Tenemos los datos en las parroquias, ustedes tienen ahí. Gracias, amigos y amigas, por estar con nosotros y también en la sintonía de la Nueva TV Ecuador. Ustedes tienen los datos ya en pantalla. Nosotros en minutos estaremos conversando con el consejero Luis Verde Soto. Estaremos conversando con él para precisamente dialogar, conversar qué es lo que pasa en las futuras elecciones presidenciales, de asambleístas y parlamentarios andinos también. Así que mientras tanto, ustedes sigan revisando los datos que tenemos acá en el Distrito Metropolitano de Quito. Han subido, sí, efectivamente han subido. Ustedes pueden ver en pantalla, en el Checa, en Chilibulo, en Chillogallo. En Chillogallo tenemos 119 casos ya de COVID-19. Ustedes
Recordarán que hace días atrás el alcalde Jorge Yunda señalaba que Chillogallo es una de las parroquias con mayor proyección a contagiarse, así que por favor tenga en cuenta y usted si es que va a salir de casa salga con las medidas de protección necesarias. Nosotros vamos a acomodar un poquito mejor la cámara para ya conversar con nuestro primer invitado, con el consejero del Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto. Todo esto que estamos labrando desde casita y nosotros ya estamos listos. Estamos haciendo ya la conexión acá precisamente. 12:37 en todo el territorio ecuatoriano. Voy a dar la bienvenida a nuestro primer invitado. Ya le tenemos en pantalla. Consejero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a la nueva TV Ecuador. Gracias por aceptar esta entrevista. Buenas tardes. Muy grato para mí. Consejero, primero, bueno, nosotros siempre empezamos preguntando cómo está usted con su familia, con su equipo. ¿Están bien en casita? Bueno, yo estoy solo. Mi esposa no está en este momento acá en Ecuador. Sobrellevando la ansiedad de saber que uno no puede salir, más que la ansiedad de saberlo. Mi equipo está relativamente bien todos. Qué bueno, consejero. Quiero empezar preguntando, consejero, ¿cómo está el trabajo dentro del Consejo Nacional Electoral? Han habido algunas posturas en esta semana, pero quiero conocer un poco el trabajo que están realizando dentro de las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que están haciendo? El Consejo Nacional Electoral está en pleno proceso de decisión de cuál es la forma de votación adecuada para este momento de unas elecciones que se realizarán apenas, esperemos que así sea, se estabilice el control de la pandemia en el Ecuador. Si no está controlada la pandemia, muy probablemente habrá dificultades mayores. En este momento se están diseñando dos tipos de discusión. Una discusión que tiene que ver con las condiciones de salubridad necesarias para optar por una forma de votación. La segunda, las formas de votación que han propuesto cada uno de los consejeros. Así lo ha hecho el primero Pita, lo ha hecho la asociación entre la presidenta y el consejero Cabreta y yo, para debatir sobre ellas y luego de eso ver cuál es la, en relación con todas las organizaciones del Estado, ver cuál es la forma de votación más adecuada que no facture la democracia, que preserve los mínimos democráticos. Efectivamente, el Ecuador no puede quedarse quieto. Estamos en una pandemia, si bien es cierto, pero ha transcurrido ya fechas y el tiempo pasa rápidamente, a lo menos en esta cuarentena. El Consejo Nacional Electoral se está proyectando para las elecciones del 2021. Hay diferentes posturas. ¿Cuál es su análisis? Hemos leído que usted tiene una propuesta específica para que el Ecuador pueda asistir a las urnas. ¿Cómo se está realizando este proceso? Por favor, consejero. Mira, es que el tema central, bueno, aquí son varias condiciones que tienen que estar plenamente debatidas para tomar una forma de decisión, de toda la forma de la elección correspondiente. Estas tres modalidades son, primero, las condiciones son, primero, que tenemos claro que hacia febrero, enero del 2021, no habrá una vacuna certificada, universal, totalmente utilizada por todos los ecuatorianos, que sea económicamente factible, que el Estado la financie, y conscientemente tendremos que buscar condiciones de salubridad que impidan el rebrote de la pandemia y que, en todo caso, eviten también que Ecuador sea internacionalmente sancionado por eso, y que logremos, evidentemente, preservar la salud de todo lo que ocurre. Esta es la primera condición básica de todo, el primer elemento de análisis que tenemos. Segundo elemento es, obviamente, tiene que respetarse las disposiciones del Código de Salud y, consiguientemente, cualquier decisión tiene que darse en el marco de un diálogo estrecho con las autoridades del COE, con las autoridades de todas las funciones del Estado, con los partidos políticos y con la opinión pública, evidentemente, con consejo de las universidades y los especialistas de papel. Todo esto condiciona qué tipo de forma de votación. Las formas de votación que existen, la una ha sido propuesta, que es la presencial, ha sido propuesta por la presidenta y por el consejero Cabrera, que básicamente dice, reproduzcamos la misma forma de votación que teníamos, salvo que en lugar de hacerlo un día, lo hagamos en dos. La otra disposición que hay es la de el consejero Pita, que plantea que deberíamos buscar una forma básicamente aceptada en la forma telemática.
Y yo, muy cerca de esta posición, planteo que debemos buscar una forma probablemente mixta, no digo totalmente, yo no he casado con ninguna propuesta, pero probablemente mixta, probablemente híbrida, que asuma las dos posiciones en función de cuáles son las condiciones de salud. ¿Qué implica esto? Implica, tomando algunos modelos mundiales, que la población ecuatoriana opte, viéndose restringiéndose en el padrón, por cuál de la modalidad de votación es la que decide. Quiere ejecutar, tiene confianza, posibilidad que da más seguridad, que evita los peligros de una epidemia, la votación telemática, entonces se inscribe en un padrón para votar telemáticamente, el padrón ahí ya no tiene una referencia territorial, sino una referencia en la cédula y en el casillero que tiene cada uno de los ciudadanos, mientras que la población que desee votar de modo presencial, de modo directo, tocando el voto con un nuevo voto material, se quedaría inscrita o quedaría como un residual en el padrón tradicional. Consejero, a esto, usted. Cuando usted propone esta votación mixta, híbrida, como usted lo llama, si bien es cierto, ¿cómo se podría controlar? Porque la propuesta ya está ahí, pero la idea también, o del electorado, o de los candidatos, es cómo controlar cuántos fueron a votar, cuántos votaron desde casa o cuántos se acogieron a estas opciones. Entonces, me parece... Eso es muy sencillo. Las dos votaciones, tanto la presencial como la telemática, tienen un control, en uno un caso control computacional y en el otro un control físico por firmas. Esto no tiene dificultad, digamos, ¿cierto? Lo que sea, lo que tiene, ¿no es cierto?, que tenemos que ver es cómo la votación, tanto la telemática, reproduzca las mejores condiciones de la votación física, presencial, y la votación presencial no atente contra la salud. ¿Qué es lo que hace la votación telemática? La votación telemática reproduce lo que usted hace cuando va a votar en una mesa electoral. El secretario le recibe la cédula de identidad, controla que usted sea la persona portadora de la cédula y esta la entrega al presidente de la mesa, quien le entrega las papeletas para que usted vaya a votar en el día. ¿Qué es lo que hace la votación telemática? Y esto está aprobado en el mundo. Lo que hace es... usted llega a la computadora o abre su computadora, igual que en un banco, igual que lo que hace usted en la gestión suya en el banco a través del internet. Abre su casillero, abre su cédula de identidad, abre con la clave que le ha enviado el Consejo Nacional Electoral. Con esa clave, usted se toma una fotografía y la máquina compara esa fotografía que usted se ha tomado con su máquina con aquella que tiene su máquina o su teléfono, ¿no es verdad? Con aquel fotografía que tiene en el padrón electoral. Esta comparación, bastante más exacta de la que puede hacer por viva voz una persona, no es verdad, pide una segunda comprobación. La segunda comprobación es una fotografía de la cédula de identidad en sus dos lados. Esta fotografía permite captar las cinco formas de seguridad que tiene nuestra cédula. Pocos ecuatorianos saben que nuestra cédula tiene cinco formas de seguridad que están dentro de la cédula. De estas formas, la máquina vuelve a compararlas y ratifica que usted es la persona que está votando. No es un muerto, no es mi papá, no es mi hermano, soy yo mismo, ¿es verdad? Una vez que aquello termina, el presidente de la cédula, si tuviéramos una presencial, le entrega el voto, usted, cuando la máquina ha comprobado, abre la papeleta electoral, usted vota con menos probabilidad de error y esto va directamente a una urna electrónica donde, con mucha observación, de una auditoría tanto nacional como internacional, académica como partidaria, se ve, constata que este voto telemático entra dentro de la urna electrónica. Usted no ve por quién han votado, pero constata que entra. Consejero, pero igual que pasa ahí. Pero yo creo que va a ser un poco complicado en el hecho de que en el 2017 aparecían, como usted muy bien lo dijo y lo acabó de mencionar con la seguridad o con la verificación, aparecían personas fallecidas que tal vez en el padrón electoral y pues por supuesto las organizaciones también se quejaron, las organizaciones políticas, en el control de votos. Ahora, ¿cuánto esto le costaría al Consejo Nacional Electoral implementar, por ejemplo, si es que su propuesta se aprobara, cuánto le costaría para estas futuras elecciones? La votación telemática en el mundo se está optando porque es mucho de menos costo que la votación presencial. Es de muchísimo menos costo que la votación presencial.
porque las plataformas para hacer esta votación ya están probadas en el mundo, ya están circulando en el mundo, ya forman parte de acervos informáticos desarrollados. Pues por eso cuestan bastante menos que la votación presencial. Sin embargo, yo quiero decirle, quiero que se entienda bien cuál es la propuesta. Esta es la parte telemática. ¿Quién va a la parte telemática? Para la parte telemática, si usted decide que quiere votar de modo telemático, que tiene seguro, que tiene un teléfono inteligente y que no quiere contagiarse, entonces opta por inscribirse en el padrón telemático y vota de este modo. Pero si quiere, no tiene la confianza suficiente y quiere ir a votar de modo físico y cree que no tiene riesgo de salud, porque la ha certificado el Ministerio de Salud y nosotros de que no va a haber tres riesgos, entonces opta por votar de modo presencial. Lo que no es posible, desde mi criterio, es que todos votemos de modo presencial. ¿Por qué? Ecuador ha tenido tal nivel de desarrollo, de distribución de la pandemia, porque tenemos el grado de concentración, de densidad electoral más alto de América Sur. Para decirlo rápidamente, Ecuador es el país que más gente tiene en un territorio muy pequeño. Por eso es tan fácil que la pandemia se contagie. No digo que es la única razón, digo que es más fácil que la pandemia se contagie y se propague. Por esa razón, si es que optásemos en cualquier porcentaje por la votación presencial, tienen que guardarse nuevas condiciones de seguridad. Entonces, por ejemplo, justo a eso iba. El ejemplo que podríamos poner rápidamente, yo he puesto un modelo con diversos porcentajes de votación entre lo telemático y lo presencial. Propongamos un modelo rápidamente con presión rápida a la población. En la población de Quito, en Quito existen 2 millones de votantes. Pongamos la hipótesis de que 1 millón de ellos deciden no votar de modo presencial, sino de modo telemático y se inscriben telemáticamente. Ahí no interesa desde dónde voten. Desde su casa, desde su dormitorio, desde su sala, ¿no es cierto? Con tal de que sea un voto anónimo. En tanto que el resto de personas, el otro millón de personas, decide votar de modo presencial. Este millón de personas que votaría de modo presencial ya no puede hacerlo en los colegios, como le hemos dicho hasta ahora, como lo hacen en las diversas ciudades del país, haciendo colas frente a las aulas, estamos apiñados y entramos a la aula y seguramente contaminado, habrá alguien que contamine esa aula. Yo no mandaría a mis hijos a que vuelvan a esa aula el día siguiente si fuera así, ¿verdad? Entonces tiene todos los protocolos internacionales de este rato para votaciones de las pandemias, que nos hablan que tienen que hacer, si son presenciales, tienen que hacerse en lugares abiertos, estadios o parques. Quito tiene 212 parques y estadios. Tendría que hacerse en los 212, habría que distribuir todas las mesas que hay en Quito. ¿No es verdad? Si tomamos los promedios de mesa y los promedios de votantes, vemos que no podrían tener 350 votantes al mismo tiempo. Por eso es probable que en vez de tener solamente un día con 10 horas, se pueda hacer en 2 días, en 2 jornadas de 10 horas, pero con problemas. ¿Por qué? Porque es difícil guardar la seguridad de las urnas, ¿no es cierto? Porque habría que tener doble personal de mesas de verificación. Pero tomemos la hipótesis híbrida de que sí es posible hacer así y que la mitad de la población vota de modo presencial, ahí pone el voto en la urna, y la otra mitad de la población vota desde su teléfono en su casa. Siendo así, esto se hace en varios países del mundo, siendo así, no es verdad, hay que todavía pasar dos nuevas verificaciones. La una verificación en sí es posible en términos de salubridad pública, el que hayan al mismo tiempo, hablando de un mero ejemplo como promedio, un mero ejemplo de modelo, que hayan simultáneamente cada hora en un estadio 1.500 personas. Eso tiene que decirnos, no lo tiene que decir el consejero Verde Soto, tiene que decirlo la Autoridad de Salud. Porque exactamente, el Ministerio de Salud. ¿No es cierto? Ellos lo que saben, solo controlan las condiciones, la distancia, etcétera, 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 ¿no es verdad? Y además de eso, ¿no es cierto? Si esto fuera posible, ¿no es cierto? Tenemos que ver las condiciones de seguridad de las urnas. Pero en la hipótesis de que fuera posible un voto híbrido, o sea, la mitad de quiteños vote en la casa con su teléfono y la gente que pasamos los 60 años con enfermedades que pueden ser bajar las defensas, votamos en la casa y es posible adicionalmente otras condiciones para que gente vote en la casa. Por ejemplo, gente que quiere el voto asistido, que puede dar el Consejo Nacional Electoral, y hay esa otra mitad
que vote de modo presencial, tenemos que pasar otra comisión. Consejero, en su propuesta entraría, o sea, necesariamente las telefónicas. Claro, tiene en la votación telemática es telefónica. Es a través del teléfono inteligente, del smartphone que tiene uno. De ese teléfono. De cualquier teléfono de ese. Exactamente. Es a través de eso que usted vota. O vota a través de su computadora con la cual usted entra a su casillero bancario, su cuenta bancaria. O sea, el método es exactamente igual al de un banco. La tecnología es la misma de un banco, de un blockchain. Es decir, es un conjunto de instancias aisladas donde, las tablas de una cadena, donde se dan diversos resguardos a que no entren los hackers, a que no entren los ladrones, los mineros. Es exactamente el mismo sistema. Consejero, ¿ustedes han tenido conversaciones o diálogos también con las organizaciones políticas? Porque, o sea, el momento de las votaciones ya llegan a un consenso, ya se elige o la gente va a sufragar. Las organizaciones políticas son las que más saltan y quizás la perdedora es la que más se abruma. Entonces, ¿han considerado esa posibilidad de llegar a un consenso entre un representante de cada organización política para decir, bueno, ustedes también nos dan una mano para poder elegir cuál va a ser el mejor método ahora en esta pandemia o en esta futura situación que va a tener el país y que nadie se queje después? Cualquier forma de votación, exclusivamente presencial, con nuevas condiciones, son nuevas condiciones, nuevos lugares de votación, nuevas condiciones para votar. Una votación híbrida o una votación exclusivamente telemática, cualquiera de ellas tiene como condición un alto nivel de auditoría. Yo diría es casi la mitad de la condición, la auditoría que hagan los partidos políticos, los candidatos, las universidades, los organismos internacionales y el CNE, además de la sociedad civil. Esas son las condiciones. Esto no puede tener observadores al acaso de que simplemente dejen que vayan a alguna persona a la mesa electoral. No. Tienen que tener observadores de alta capacidad académica. Lo que pasa es que no son muchos. En el caso de votación telemática es un cerebro central donde están estos observadores. Y en el caso de la votación presencial sí tendrían que tener observadores en cada una de las mesas. Pero estas son diferencias notables. En todos los casos tiene que haber una observación extraordinaria de todos estos actores. Este sistema, al híbrido, al presencial nuevo o al telemático, que también es nuevo, vale lo que vale el sistema de auditoría. Si no vale el sistema de auditoría, no vale el sistema. Exactamente. No vale el sistema de votación si no vale el sistema de auditoría. Consejero. Tiene un compromiso muy alto de los partidos. ¿Hay cómo postergar las elecciones? ¿Hay una vía, tal vez? ¿No hay? No, jurídicamente no existe ninguna. Ya existen dos tipos de impedimentos. Uno constitucional, y eso no afecta solamente a la forma, sino al fondo de la Constitución, el que se transfiera el poder, que hay alternabilidad del 24 de mayo del 2021, esa es inalterable por esta razón, ¿no es cierto?, constitucional. Pero además por una razón de opinión y de aceptación ciudadana. No hay aceptación ciudadana a que se quieran las elecciones. Nuestra Constitución, a diferencia de otras constituciones, no prevé la impedimento de elección. Al contrario, nuestra Constitución afirma la fecha justamente porque ha habido problemas de que a veces hay legisladores, ha habido intentos de los organismos excepcionales o a veces intentos presidenciales de diferir la elección. Nuestra Constitución no autoriza, no permite, bloquea eso. Evidentemente, hay causas de fuerza mayor que tienen que ver con la decisión de todas las fuerzas políticas, es un diferente, ¿verdad? Ahí existen otras, digamos, y es una guerra que impide que esté, evidentemente son causas de fuerza mayor que impiden que esté, o si hubiera una, ¿no es cierto?, una causa de absoluta fuerza mayor, un terremoto sería seguramente, exactamente, impediría, pero esto implica no solamente nuestra excepción, sino el acuerdo de todas las fuerzas. Por lo pronto, esa no es una opción. Que cuando la presidenta del Consejo Nacional Electoral lo propuso, fue ampliamente rechazada por la ciudadanía. Lo mismo que ha sido rechazado por ya sobre el tema, una de las propuestas que existe por parte de la presidenta, es de que la votación no se dé en dos días, ella quiere que toda la votación se dé de modo presencial y quiere que el primer día vayan los, principalmente las personas que superan los 60 años junto con las fuerzas. Y el voto Yo me he opuesto radicalmente a eso.
me he opuesto radicalmente a eso, porque es lo que plantean todos los organismos internacionales de salud. No es posible que las personas más vulnerables frente a la pandemia se las ponga todas como un rebaño que se contagien de una vez todo. Eso sería cometer casi un delito de lesa humanidad hacerlo. 12:56 minutos, conversamos con Luis Berresoto, él es consejero del Consejo Nacional Electoral, y abordamos el tema de las elecciones del 2021, tanto presidenciales como asambleístas y parlamentarios andinos. Consejero, este año es muy importante para poder decidir cómo se va a trabajar para el 2021 o las votaciones exactamente. Las fechas se van ya cumpliendo, los días van avanzando. ¿Han tenido problemas tal vez o piensan mover tal vez algunos días para, por lo menos hasta que la gente o las organizaciones políticas se vayan igualando en el transcurso de estas fechas? Hablo por el calendario es absolutamente accesorio. Las fechas de revistas de la legislación siempre prevén un máximo y un mínimo. La situación que vive el país obviamente nos obliga a trabajar sobre mínimos electorales. La pandemia no nos permite que todos hagamos las cosas con tranquilidad, tomándonos un cigarrillo, no, hay que hacerlo con urgencia y hay que hacerlo de modo apretado en los plazos mínimos. Muchos países tienen poco tiempo y espacio entre la primera y segunda vuelta electoral. El Ecuador debe propuesto ya de que, asumiendo que el 24 de mayo del 2021 se va a entregar el poder y que el 10 de mayo tienen que estar ya tomada posesión las autoridades de la Asamblea Nacional, podemos realizar la segunda vuelta de haberla en el mes de abril. Y en el mes de marzo tendremos que realizar necesariamente la primera vuelta y cumplir los plazos de campaña electoral, que tampoco será la campaña electoral igual, ya no se podrá dar la mano ni besos ni reunirse en estadios. La campaña electoral deberá iniciarse en enero, febrero. Y la democracia interna en los partidos en el mes de diciembre. No existen otros plazos. No es posible otros plazos. No es posible ni para organizarnos, ni es posible para ninguna otra función. Tiene que hacerse los plazos cortos que nos permite la ley y que fundamentalmente, amparados por la pandemia, tenemos que hacer para preservar la salud de los colombianos. Consejero, ¿cómo van a manejar las asignaciones presupuestarias para los organismos políticos? Hablo por pautaje, por vallas publicitarias, por todo lo que el Consejo Nacional Electoral les brinda o les da, pues, este apoyo económico a los partidos y movimientos políticos. Hay dos cosas. La una es la presidencia ha hecho una propuesta a través de la ley económica que está trabajándose en la Asamblea Nacional, en la que se plantea que se eliminen los gastos de pautaje publicitario, los gastos de promoción electoral. Ya están 38 millones, pero he escuchado que la presidenta la calcule 44 millones. Esos gastos de pautaje electoral que la presidencia ha pedido que se los elimine, el Congreso ha decidido retirar esa transitoria, no proponer esa transitoria dentro de la ley. Y veremos qué es lo que el Ejecutivo propone respecto a un veto parcial o no a la ley de urgencia económica, y veremos cómo se restituyen esos gastos. En caso de que se restituyan esos gastos, no es verdad, el Ejecutivo lo hará, esa restitución hará si tiene capacidad económica de hacerlo. Si se las restituyen, no es verdad, esos gastos estarán todavía bajo la posibilidad de que los partidos políticos renuncien a ellos. Algunos partidos anunciaron que podrían renunciar a ellos. Otros partidos no han dicho que no pueden renunciar a ellos. Exactamente. En todo caso, dado que se trata de otra campaña, ya no de la campaña en términos personales, ¿no es verdad? La campaña va a tener mucha connotación digital, va a ser a través de medios como este, básicamente. No va a ser una campaña presencial. Y los costos son diferentes. Totalmente. Lo que tenemos que nosotros resguardar es que en un escenario de información electoral que sea básicamente telemático, no se puede, bajo ningún concepto, se puede sostener los mismos valores. Consiguientemente, lo que hay que hacer, además de evitar que el escenario telemático se convierta en un escenario que se llama suma cero. Si todos los emisores de señal digital al mismo tiempo hacen propaganda digital y al mismo tiempo todos concurren sobre el mismo lector, lo que se produce es una suma cero en términos de información electoral.
la persona y la persona que recibe los mensajes, y recibe tantos mensajes en un escenario sobresaturado, ya no recibe ninguno. Pero entonces, y eso tenemos que analizar nosotros que no debe recibir. Entonces, ¿están trabajando en un proceso o en una, me supongo tal vez, en un documento en donde tengan parámetros también para que puedan los medios de claro. comunicación digital, pues, acceder a esta... Obviamente se está trabajando en eso, pero tiene que ser después de la decisión de la forma de elección. Mi consejería está trabajando con su equipo técnico ya sobre este tipo de campaña. Ya está trabajando en esto, porque se necesitan regulaciones específicas, ¿no? Esto, y, porque aquí hay dos cosas que hay que evitar. Uno, que determinados medios conviertan en el eje de la elección. Por ejemplo, aquello que se denunció en el mundo con el grupo de Cambridge, ¿no es cierto?, donde una forma de comunicación de noticias falsas a través, por ejemplo, de WhatsApp, el WhatsApp empresarial lo permite, determinó la forma como se hace la elección. Aquí hay que controlar que esto no vuelva a ocurrir en aquello que ya se tiene experiencia mundial y evitar que esto ocurra en el Ecuador. Y postulamos la constitución de una campaña con concurrencia equilibrada en términos de información de todos quienes hacen la campaña electoral. Caso contrario, sería un gran error, sería un deterioro absoluto de la democracia. Consejero, le agradezco muchísimo por su tiempo, muchísimas gracias por atender esta entrevista. Sí. Le mandamos un abrazo para usted y para su familia. Gracias. Conversamos con el consejero Luis Verde Soto, 13 con 2 minutos. Algunos temas importantísimos del Consejo Nacional Electoral sobre el presupuesto que también esperarán a que la Asamblea, a ver qué es lo que decide la Asamblea, si recortan o no este presupuesto en esta pandemia que nosotros estamos viviendo y estamos teniendo. Amigos y amigas, enseguida voy con los datos específicos de la ciudad de Quito. Voy con los datos específicos de la ciudad de Quito sin antes agradecer a nuestros auspiciantes, que con ellos también nosotros tratamos de sobrevivir para poder estar y llevarles la información a cada uno de ustedes. Así que quiero agradecer a nuestros auspiciantes. Este programa llega gracias al auspicio de los ceviches de Don Jorge. Sorpréndele a mamá, qué ricos platos que tenemos ahí. Dos tilapias fritas, 3 ceviches por $19.99. Resérvalo al 099-4229-139. Ellos incluyen servicio a domicilio. Esto es para el sábado y para el domingo de fecha del Día de la Madre. El taller de expresión oral, desenvolvimiento escénico y animación profesional junto a Alex Chapa Jiménez, uno de los mejores locutores profesionales de acá de la ciudad, al 099-522-2922, 099-522-2922, si quiere aprender a locutar de la mejor manera. Impresiones, leos, facturas, notas de venta, guías de remisión, comprobantes de retención, notas de débito, libros, revistas, afiches, lo que usted quiere imprimir, están trabajando a domicilio, 099-5278-572. Ahí está, gracias a nuestros auspiciantes de esta mañana. Amigos y amigas, vamos a conectarnos con nuestro siguiente invitado, pero primero vamos a conocer el número de contagiados en todo el Distrito Metropolitano de Quito. En todo el Distrito Metropolitano de Quito, ustedes conocen en este momento el número de contagiados que hay en el Distrito Metropolitano de Quito. Así que atención a nuestros amigos que están conectados en este preciso momento. Retornamos nuevamente, 13:06, parece que la conexión se nos cayó, pero bueno, ahí estamos, vamos a esperar que se conecten a nuestros amigos. Estaremos conversando con Fernando Baldo, candidato a la presidencia de la República en este 2021. Es importantísimo también conocer las propuestas y qué es lo que va a pasar en el transcurso de estos días, qué es lo que está pasando, las propuestas. El Ecuador necesita a alguien, a un verdadero líder que se ponga el Ecuador al hombro y pueda surgir en la parte económica. Pero antes quiero darles a conocer el número de contagiados que están en este momento en todo el Distrito Metropolitano de Quito. Atención, ustedes tienen en pantalla el número de contagiados en todo el Distrito Metropolitano de Quito. Y así tenemos en Cayambe, hay 6 contagiados por coronavirus. En el Distrito Metropolitano de Quito hay 1,836, son datos de esta mañana. Gracias a nuestros amigos que están compartiendo esta información a través de la Nueva TV Ecuador. Gracias a nuestros amigos que están en sintonía de nosotros. Vamos, en Alangací,
13 contagiados por coronavirus. En Amaguaña, 31 contagiados por coronavirus. En Atahualpa, 5 contagiados. 134 contagiados por COVID-19 en Belisario Quevedo. En Calacalí hay 5 contagiados. 98 contagiados en Carapungo, esto es en la parroquia Calderón. En Carcelén hay 34 contagiados. En el centro histórico hay 132 contagiados por coronavirus. Impresionante cómo suben las cantidades también de contagiados. 4 en Chávez Pamba. En Checa hay 2. 21 en Chilibulo. En Chillogallo tenemos 119, sigue subiendo y como les habíamos mencionado, sigue subiendo el número de contagiados por coronavirus. 55 en Chimbacalle, en Conchapamba hay 35, en el Comité del Pueblo hay 22 contagiados, 70 en Conocoto, la parroquia Conocoto o en Conocoto Tieso, 70 personas contagiadas por coronavirus. 94 personas en Coto Collao, 94 personas en Coto Collao, contagiados por COVID-19. 33 personas en Cumbayá, 29 personas en El Condado, 5 personas en El Quinche. En Gualea hay una persona, en Guamaní, en el sur de Quito, hay 85 personas contagiadas por COVID-19. 2 en Huangopolo, 8 en Guayabamba, una persona indeterminada que poco a poco va bajando el número también de contagiados en este sector que pertenecía al Centro Cantonal de Quito, y ya le van distribuyendo a los diferentes lugares. 56 personas en Iñaquito, 33 en Ichimbía, en Jipijapa hay 13 personas, 63 en Akennedy, en Argelia hay 34 personas contagiadas por COVID-19. Si usted quiere conocer el número de contagiados, por favor, déjenos un mensaje y háganos saber. En minutos voy a entrar con una entrevista especial también con Fernando Balda. Él es precandidato a la presidencia de la República. Vamos a conocer cuáles son los lineamientos, estas teorías económicas también. Y como les habíamos mencionado, si alguien está en la capacidad de coger el Ecuador, ponerse al hombro y sacarlo adelante, porque la situación económica es muy crítica. Vamos a continuar y a terminar de leer el número de contagiados acá en este sector. En la Argelia hay 34, 21 en la Concepción, 31 personas en la Ecuatoriana. En la ferroviaria, 42 personas contagiadas por COVID-19, 39 en la Libertad, en la Magdalena, 80, subió en la Magdalena, atención los amigos del sur de Quito, en la Mena, 15, 6 personas en Llano Chico, en la parroquia Mariscal Sucre hay 13, 5 personas en Nanegal, en Nanegalito hay 3 y 8 personas en Nayón. Esas son las cifras que nosotros tenemos en este preciso momento. Nos faltan alrededor de unas 10 parroquias, por favor les voy a dejar el dato, mientras tanto nosotros cuadramos la cámara, me parece que por ahí estamos muy bien, estimado Fernando. Vamos a limpiar un poquito la cámara nada más, si fuera tan amable, para nosotros ya poder ingresar a esta entrevista. En Nono tenemos dos personas en Pacto, en Pifo hay 7 personas, 6 personas en Pinta, en Pomasqui hay 17 personas, 5 personas en Ponciano, en Puellaro 1, 7 personas en Puembo, en Alangací 22 personas contagiados, en Puengasí 22 personas contagiadas por COVID-19, 43 en Quitumbe, este es el dato que nosotros tenemos hoy en la mañana, hace pocos minutos nada más, el COE provincial nos facilitó, 7 personas en Rumipamba, 9 personas en San Antonio, en San Bartolo 28, 36 en San Isidro del Inca, 24 en San Juan, en Solanda hay 32 personas, 11 personas en Tababela, en Tumbaco hay 42, 19 en Turubamba y en Yaruquí 11 personas. Finalmente en Zambisa, 5 personas contagiadas por coronavirus en este día, de acuerdo a las estadísticas que nos da. Nosotros ya estamos listos para conversar con nuestro invitado, que ya está precisamente en pantalla. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia? Gracias por aceptar esta entrevista acá en la Nueva TV Ecuador. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder comparecer ante vuestra audiencia. Gracias a Dios. Con la bendición de Dios estamos todos con salud aquí en la casa. Sin embargo, pues debo decirles que no es una excepción en mi familia que ya hemos sido golpeados ya por la muerte de algún familiar, de algún amigo, de algún conocido. Creo que es una tragedia que nos ha afectado a todos por igual y aprovecho también pues para enviarle un sentimiento de solidaridad, de respeto y de condolencias a los familiares de todas las víctimas que han fallecido producto de la pandemia del coronavirus. Muchísimas gracias, Fernando. Quiero entrar en materia
de lo que hemos estado abordando en esta, antes, un poco antes de que entremos con usted en entrevista, hablábamos con el consejero Luis Verde Soto. ¿Cómo usted le ve el panorama electoral en este momento y a futuro y en futuros días? ¿El Ecuador está preparado para unas elecciones? Bien, es una situación que está afectando a todos los países democráticos que ya están en miras a un proceso electoral. El Ecuador no es la excepción. Sin embargo, aquí hay dos puntos de vista que yo creo debería aplicar el Consejo Nacional Electoral y todas las organizaciones políticas. Mire, ¿qué es lo que se debería hacer? Y a la final hay otra respuesta. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? ¿Qué se debería hacer? Para esto voy a dar un pequeño antecedente, una analogía. Las leyes, los reglamentos en un país emanan de las leyes. Las leyes emanan de la Constitución. Y la Constitución emana de los preceptos, de los principios universales, del derecho penal internacional. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque si nosotros revisamos nuestra ley y nuestra Constitución, vamos a encontrar que en todos los ámbitos en materia electoral se habla de algo, abro comillas, el año electoral, ¿verdad? De hecho, previo a un año previo a las elecciones, recordemos, no puede haber modificación de los reglamentos, no se pueden modificar estatutos, no se puede modificar lo que ya en materia electoral está definido, incluso sobre la legalidad o la constitución de organizaciones políticas. ¿Por qué hago referencia a estos términos? Porque esto quiere decir que quienes construyeron nuestra Constitución recibieron ese espíritu, ¿no?, de democracia y transparencia, y se previó como con el periodo de un año, el periodo que la sociedad necesita para que las organizaciones políticas se estructuren, se capaciten, generen sus liderazgos, armen sus planes de gobierno, y para que estos planes de gobierno o propuestas puedan ser difundidos en la sociedad y que la sociedad tenga la oportunidad de recibirlos, de conocerlos, de analizarlos y luego, con base a eso, tome una elección a quién le va a dar su confianza depositada en las urnas a través del voto. Precisamente ahí, querido Fernando, ¿hay alguien que se... Yo he venido hablando en el transcurso de esta transmisión. ¿Hay alguien que se ponga el Ecuador al hombro para sacarlo a flote? Parece que el Ecuador está un barco como en el Titanic. Se está hundiendo ya y de a poquito se va a ir al fondo. Mire, si algo nos da confianza, si algo nos da la fe de seguir adelante y nos da la fortaleza, es porque nuestro país es un país muy rico. El Ecuador no va a fenecer por la falta de recursos. El Ecuador va a fenecer por la falta de democracia. Por eso es que tenemos que cuidar estos procesos democráticos. Esta pandemia no va a durar toda la vida. La humanidad entera ha afectado pandemias desde que se conoce en la historia, desde antes de la época romana, post-romana, ya en la era moderna, como la gripe española, como la peste negra, etc. Y el mundo ha salido adelante, las naciones han salido adelante. Ecuador es un país, como decimos nosotros, usted tira una pepa de mango en media calle, una pepa de ciruela y ahí le crece un árbol. Entonces, lo que necesitamos es garantizar un proceso democrático correcto y transparente. Por eso hacía Edison mención de esto del año electoral. ¿Qué es lo que se debería hacer correctamente? Como se ha suspendido a partir de que empezó este proceso de la pandemia, prácticamente en diciembre, se agudizó en enero, se debería tomar en cuenta todos estos meses que se han perdido, es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo, y si esta situación termina en julio, estaríamos hablando de 7 meses. Es decir, las elecciones se deberían, en principio, posponer 7 meses. Eso es lo que se debería hacer. Sin embargo, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer, Edison? Vamos a tener que salir con elecciones a la fecha prevista en el calendario electoral. Exactamente, porque no hay cómo. Porque el Ecuador no resiste más. La sociedad en este momento necesita desfogar.
Esto es como una olla de presión. Miren, el aislamiento, las muertes de los familiares de las víctimas se está convirtiendo en un sentimiento no solo de dolor, sino que empieza a ser un sentimiento de ira, de desesperación, de rabia. Y cuando existe esa ira, esa desesperación, esa rabia, estamos tendentes o corriendo el riesgo de que exista una explosión social, de que la gente salga a las calles, de que hayan saqueos. Y eso no es solamente alterar el orden público. Estaríamos hablando de que se estaría alterando la seguridad democrática. ¿Por qué? Porque la democracia contiene la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana, la seguridad alimentaria, la seguridad financiera, etc. El momento que hay desmanes, que hay un descontrol en la sociedad, lo que se ha alterado es la seguridad democrática. Y allí el sistema democrático es el que corre el riesgo de colapsar y de que aquí suceda lo que ha sucedido en otras ocasiones. Por eso, Edison, es importante ya pensar en el futuro. Y este calendario que ha puesto el Consejo Nacional Electoral, yo no lo llamaría, no lo conveniente, pero sí lo inevitable. 13:18, conversamos con Fernando Balda, él es precandidato a la presidencia de la República del Ecuador para estas elecciones 2021. Fernando, la gente quiere conocer qué es lo que se podría hacer en materia económica en el transcurso de estos meses, que si bien es cierto ya vendrán las futuras elecciones, pero ahora, ¿qué es lo que se puede hacer para que el Ecuador, de cierta manera, tenga un poco a mitigar y que el ecuatoriano pues tenga un poco también de dinero en su bolsillo? Porque prácticamente parece que todo se está yendo a la quiebra. Mire, casa adentro, es que hay que cuidar lo poco que tenemos. Estas noticias tan lamentables y tan penosas que vemos, que una bolsa que tal vez no cuesta fabricarla $5 para meter los cadáveres de los fallecidos por COVID, lo hayan intentado vender o la hayan vendido en $148 cada una, de un contrato millonario, que una mascarilla que cuesta $3 y pico la quieran vender en $12, en medio de la pandemia, jugando con el recurso de los ecuatorianos que estamos sumidos en el dolor, eso es imperdonable. Desde ya quiero decirles que dentro de nuestro plan de trabajo está combatir la corrupción así como lo hemos venido haciendo hasta ahora, con mano dura, sin distingo y sin compromiso con nadie. Le voy a confesar algo a través de su medio. Tengo ya una lista de 500 funcionarios corruptos, que es la lista con la que empezaremos cuando, si el pueblo nos da su respaldo y lleguemos a tener poder para hacerlo. ¿Pero por qué no desde ahora? ¿Pero por qué no desde ahora, Fernando? Es que ya lo hemos hecho, Edison. Mire, te recuerdo, solo en el caso de mi secuestro, tengo presos en Colombia, presos en Ecuador. Logré la captura porque yo hice la investigación para detener al cura José Carlos Tuárez. Con la captura de Carlos Tuárez metimos a la cárcel más de una treintena de presos. Logré la extradición de Pablo Romero, lo tenemos preso. A Rafael Correa lo tenemos prófugo de la justicia. Es decir, yo suelo decir y lo repito aquí, Balda solito tiene preso a los 40 ladrones y Alibaba lo tengo por los techos. Es decir, yo soy un hombre de acción y de resultados. Sin embargo, para realizar una arremetida contra la corrupción como la queremos realizar, necesitamos estar en el poder, Edison, porque de lo contrario no hay voluntad política y no hay voluntad judicial, porque todos estamos conscientes de que la corrupción está metida en las cortes, en la fiscalía, en la contraloría y en todos los organismos de control. Entonces tenemos que decidir dar un paso al frente con un relevo generacional que no tenga compromiso con nadie, porque el problema, Edison, ha sido que los mismos de siempre, que están en la izquierda y en la derecha, han tenido la habilidad de incrustarse en todos los gobiernos de turno y no les han permitido obrar con independencia. La Asamblea Nacional está realizando o está en pleno debate de una ley económica urgente, la ley humanitaria, solidaria, que lo ha llamado el gobierno. ¿Qué le parecen estas medidas a usted? ¿Están bien? Mire, hay algunas medidas con las que discrepo. Yo discrepo que en el momento en que la ciudadanía no tiene dinero, que su principal problema son los recursos económicos para sostener la canasta básica, para llevar el alimento, para pagar la educación, etcétera, se le quiera meter la mano a esos recursos y mermarlo en su economía familiar. Yo considero que tal vez no todo es malo, pero en ese tipo de medidas yo hubiera preferido buscar un salvataje. Lo que necesita el Ecuador es un salvataje. Hacer eso es como que una persona se está ahogando en el mar
y pide auxilio y usted le grita, sálvate tú mismo. No se puede salvar a sí mismo. ¿Qué es lo que necesitamos? Buscar un capital que venga de afuera, un capital que venga de otro lado. Y ese es el salvavidas que necesita en este momento la nación y se va a reflejar en los ciudadanos. Por eso, nosotros venimos insistiendo, mire Edison, desde el mes de noviembre, de septiembre del año pasado, con una línea de crédito que conseguimos para el Ecuador. En aquel entonces fue de 13.500 millones de dólares. No nos hicieron caso, no nos escucharon, no nos dieron respuesta. Ojo, les recuerdo que en octubre, un mes después, se dieron las protestas. Tal vez si se hubiese aceptado nuestra propuesta y hubiese llegado esa liquidez al Ecuador, el gobierno no hubiera entrado en la necesidad de tomar las medidas económicas que intentó de quitar el subsidio a los combustibles y se hubiese evitado esos desmanes que costaron miles de dólares en perjuicio. Ahora, durante la pandemia, además del plan de médicos solidarios que tenemos atendiendo gratuitamente 40 médicos, hemos atendido más de 6.000 personas, por ende se han salvado muchas vidas, además del trabajo que estamos haciendo con la Fundación Dibuja una Sonrisa, con la que entregamos víveres, además de la Teletón virtual que hicimos Unidos por la Vida, totalmente gratis, esparcimos alegría a las personas. Además de todos estos detalles, hemos conseguido para el Ecuador la colaboración de 13 científicos que aportan con su conocimiento, 13 científicos internacionales, y lo hemos puesto ya a disposición del gobierno, aún no nos dan respuesta, para ayudar en la contención de la pandemia. Científicos expertos en virología. También hemos conseguido, y aquí viene el tema de materia económica, Edison, un financiamiento para el Ecuador de 10.800 millones de dólares que recibiríamos de liquidez en efectivo contra la emisión de bonos, es decir, de puro papel. Y eso es lo que necesitamos realmente. Y eso es lo que necesitamos realmente porque los económicos o analistas económicos han señalado que el Ecuador necesita entre 10 y 12 mil millones de dólares para un poco estabilizarse y poder enfrentar. Fernando, quiero enfocarme. Las propuestas, usted dijo algo y lo apunté por acá, los ojos al campo, hay que regresar, creo que parece que nos hemos olvidado de la parte productiva o quizás ha sido uno de los sectores que no se han visto muy fortalecidos y ahora nos está pasando factura. Sí, mire, nosotros habíamos revisado y anunciado unas estadísticas. El Ecuador tiene más de 7 millones de hectáreas productivas. Lamentablemente, solamente explotamos alrededor de 1.300.000 hectáreas. Lo grave es que esa cantidad de hectáreas productivas no ha aumentado prácticamente en los últimos 20 años. Eso evidencia el descuido al sector agropecuario. Hoy por hoy, más que nunca, una de las lecciones que nos ha dejado esta pandemia es que el único sector que no se ha detenido es el sector productivo, es el sector agropecuario, es la agricultura, la ganadería, la pesca, la producción de lácteos, etc. Sin embargo, todos los otros sectores, los de bienes y servicios, hablo de la venta de bienes raíces, etc., esos se han detenido porque definitivamente dependen de la matriz productiva. Entonces, la pandemia nos dio un mensaje, nos dio una lección y una orden. Ahora tenemos que enfocar nuestros ojos al sector agropecuario, lo que siempre nos ha faltado. El Ecuador es un país muy rico, esa es nuestra riqueza natural y es donde hay gente que sabe trabajar, porque hay uno de los sectores a los que poco le podemos enseñar el resto, y esos son los agricultores. Y mire, a veces nos llaman héroes a los luchadores sociales en la calle. No, los verdaderos héroes son los agricultores, claro. También pues, hoy se ha demostrado que no son los médicos, los policías, los bomberos, los miembros del ejército, los periodistas, por la labor que están haciendo enfrentando la pandemia. Sin embargo, los héroes que siempre hemos tenido nosotros los ecuatorianos son los agricultores. Han resistido al embate de la naturaleza y al abandono de todos los gobiernos. No hablemos solamente del gobierno de Correa o del actual gobierno. No, todos los gobiernos se olvidaron los agricultores. Miren, les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros recibimos educación gratuita, escuela, colegio, universidad, ¿el Estado recibe utilidad a cambio de? No recibe nada, ni un centavo. Cuando estudiamos, cuando vamos a un hospital público en una emergencia y nos atienden gratis, ¿el Estado recibe remuneración o utilidad? No recibe un centavo. Cuando a un agricultor le damos un crédito, el agricultor compra semilla, alquila maquinaria, le da trabajo al vecino, compra
o alquila camiones y motocultores que necesitan diésel, mantenimiento, le da trabajo a los mecánicos. Dinamiza totalmente la economía. Se dinamiza la economía y esos productos llegan más baratos a nuestras mesas. ¿Por qué entonces al agricultor debemos cobrarle intereses cuando le damos un crédito? Tenemos que tomar como política de Estado el apoyo al sector productivo, cero intereses al sector agropecuario. Esa es una de las medidas que nosotros estamos proponiendo, además de abrir nuestro pensamiento, no seguir buscando el financiamiento solo en el Fondo Monetario Internacional, en la CAF, en el Banco Mundial, etc. Está bien, pero abrámonos a otros horizontes, hablemos con el libre mercado, hablemos con estos empresarios, como estos estadounidenses que hemos conseguido nosotros, que están dispuestos a inyectarle liquidez al Ecuador sin condiciones. Aquí ellos no piden aumente los combustibles, quiten el subsidio de los combustibles, no piden eleven los impuestos, etcétera. Es un tema enteramente comercial. Fernando, ¿qué piensa acerca del recorte presupuestario a la educación superior y también algunas otras medidas, sobre todo en el sector de la salud, que se han visto también y hay denuncias de médicos que prácticamente no han tenido sus insumos? Mire, siempre he estado contrario a que se recorte el presupuesto a la educación, porque producto de la ignorancia de nuestros pueblos es que luego elegimos malos gobernantes y después, como consecuencia, está el mal manejo del país. También he dicho siempre que la salud, el sistema de salud siempre tiene que estar reforzado, también en el sentido de darle una salud gratuita y educación gratuita a las personas, a los niños con discapacidad. Sin embargo, pues, cuando este gobierno o los quienes están manejando las finanzas no gestionan a nivel internacional esos recursos que se necesita el Ecuador, entonces evidentemente lo que les queda es el recorte presupuestario. Es una consecuencia de la falta de liquidez. Yo quisiera que el gobierno vuelva a revisar nuestra propuesta, que de hecho, antes de esta entrevista, Edison, acabo de recibir un email de los inversionistas estadounidenses. No lo he revisado aún porque ya entré a la entrevista, pero me mandan una actualización de la oferta. Evidentemente no conozco de qué consiste esa actualización. Ojalá sea para bien y no sea para mal, porque no son las mismas condiciones antes del mes de octubre del año pasado, ahora en que todo el país está necesitando financiamiento. Pero voy a revisarla en cuanto la... Exactamente. Usted no le ha dicho al ministro de Finanzas, Richard Martínez, vea ministro, vea, yo tengo esto. Este apoyo para el país, revíselo, o quizás no le dan oídos a usted. Mire, me han dicho de adentro de presidencia que mi propuesta ya la están analizando. Sin embargo, también me han dicho que dentro hay como un conflicto entre ellos. Unos tal vez dicen que sí, atendamos la propuesta de banda. Otros dicen que no. No quiero especular razones, yo creo que suficiente con la especulación de la ciudadanía, pero sí le puedo decir que en el mes de septiembre del año pasado, del banco Morgan Stanley, el oficial de cuenta de estos empresarios que he conseguido, le enviaron un correo directo al ministro Richard Martínez. Yo tengo copia del correo, lo he hecho público también. Y allí le indica el banco que ellos le garantizan la operación. Es decir, el banco no es que pone la plata. El banco le dice, mientras ustedes emiten los bonos, el banco pasa a ser el garante de esos bonos hasta que Ecuador reciba la liquidez que ofrecen los empresarios del señor Valga. Si no llega esa liquidez, entonces el Estado no va a perder nada, el banco le devuelve los bonos, es decir, es la garantía de que nadie se vuele con los bonos del Ecuador. Por eso es que yo le he dicho al ministro Richard Martínez, le he dicho, no me crea a mí, señor ministro, llame a la embajada norteamericana porque los empresarios han autorizado que pregunten y sus referencias, pregunte sobre la licitud de sus fondos, de sus operaciones, pregunte sobre su capacidad financiera y la veracidad de su oferta. No le crean a Fernando Valga, no le crean a los empresarios que están ofreciendo la liquidez, créanle a la embajada de Estados Unidos. Más allá de eso, no le crean a la embajada, llamen al mismo banco, a una de las instituciones financieras más poderosas del mundo, precisamente dedicada al financiamiento para proyectos en estados. 13:32, conversamos con Fernando Valga, él es precandidato a la presidencia del Ecuador en estas futuras elecciones. Y hablando de la precandidatura, querido Fernando, ¿sigue en pie su candidatura? ¿Se va a postular para la presidencia? ¿Cómo está en su movimiento? Bueno, como le digo siempre, eso más lo andan diciendo mis enemigos que mis amigos.
Sí, claro, usted no es mi enemigo, Edison, evidentemente, pero es una propuesta que hemos recibido y estamos trabajando responsablemente en un plan de gobierno. Yo no quiero que ninguna organización política o ningún líder de organización política me alce el brazo y me entregue una candidatura. En el partido que sea, que es donde estamos militando, que tenemos un proyecto ya hace más de un año desarrollando, lo vamos a revelar en los próximos días. En ese partido, ese movimiento político, cuando eso suceda, yo mismo voy a pedir someterme a un proceso de primarias. Yo creo que eso es necesario, no solamente dentro de este partido, para legitimar un proyecto político y no solo la mía, varias candidaturas, sino también yo quisiera instarle al resto de partidos políticos. Yo quiero dirigirme al Partido Social Cristiano, al Partido Creo, al Partido de las personas que están en la presidencia de la República, al Partido de los Correístas, a los socialistas, a la Izquierda Democrática, al PRE, a todos. Es el momento del relevo generacional. Así como nosotros vamos a exigir a los líderes de este movimiento en el cual yo milito que nos den la oportunidad de dar un paso al frente a una nueva generación y ellos queden a un lado, aunque sea como los consejeros, como las personas que, los fundadores de la organización. Asimismo, ya deben hacerlo las otras organizaciones políticas. Porque cuando usted ve una foto de estas organizaciones políticas que acabo de nombrar, de hace 10, 15, 20, 30, 40 años, los que están en la mesa directiva son los mismos. Son los mismos. La foto no ha cambiado. Solo tienen ahora más canas, el bigote más largo o la melena más larga. O las cejas más peludas. Entonces, eso es lo que se necesita ahora. Porque, Edison, solo con gente nueva y diferente y aplicando nuevas ideas, el resultado va a ser diferente. Fernando, usted le cortó las alas al expresidente Rafael Correa para que sea candidato luego de sus investigaciones que de cierta manera pues resultaron ahí disonantes para la fiscalía y tomar una decisión de los jueces. Bueno, mire, Rafael Correa sufrió la consecuencia de sus propios actos. Sus propios actos delincuenciales y criminales son los que lo han inhabilitado por 25 años para poder ejercer un cargo público para ser candidato a elección popular. Eso se lo buscó él y lo ha sentenciado la Corte Nacional de Justicia. Nosotros lo que hicimos fue revelar su criminalidad de manera documentada y gracias a eso lo que sí puedo reconocer y debo reconocer es que cambiamos la historia del Ecuador, ¿no? El momento en que, gracias a nuestras acciones, Correa se convirtió en prófugo de la justicia, su organización política quedó golpeada, quedó mermada, y los líderes de ese movimiento se vieron huérfanos y desamparados porque siempre cometieron un grave error, en no pensar jamás en el relevo generacional. Crearon un líder único, con un pensamiento único, y el resto que milita en esa organización nunca brilló como debería brillar los líderes, siempre fueron como gente que agachó la cabeza, que recibió órdenes, y hoy se encuentran pues ya definitivamente sin un buen candidato que pueda sacar la cara por esa organización. Es más, con una militancia muy decepcionada, dado que no las denuncias que nosotros hicimos, no solamente que la sociedad nos dio la razón, sino que la fiscalía y las cortes nos dieron la razón. Tanta razón que no es que estas sentencias y esta razón que nos dieron cambió definitivamente la historia del Ecuador. Prácticamente el panorama político o el panal, el avispero se levantó y vamos a ver qué es lo que pasa después de esta pandemia con los candidatos que posiblemente quieran participar en estas próximas elecciones. Estimado Fernando, muchísimas gracias por atender esta entrevista. Gracias por, esperamos que esté muy bien. Su mensaje a los ecuatorianos, por favor. Sí, Edison, bueno, resistir. Esto es de resistencia en este momento. Fuera de cualquier posición política que esté militando los que me escuchen o preferencia electoral, los que nos escuchen, quiero decirles que les mando igual un gran abrazo porque todos somos ecuatorianos, porque esta es una prueba que nos está poniendo a quienes creen en Dios, pues que nos está poniendo Dios, y a quienes no creen en Él, pues una prueba que nos está poniendo el destino. Pero definitivamente esta es una prueba y solamente la vamos a superar si todos nos tomamos de la mano, sin importar raza, condición, ideología, nivel socioeconómico. Si no lo hacemos, no vamos a poder salir adelante. Por eso, quienes tengan un poquito más, abran su nevera, su alacena, abran las gavetas donde guardan la comida y vean qué tienen de más.
si hay un pan más, si hay una libra de arroz, si hay un poquito de aceite, si hay lo que sea, llamen a un amigo, a un vecino y pregúntenle, ¿tienes para comer hoy día? Eso es algo que debemos hacer en este momento, eso es lo que necesita el Ecuador, porque habíamos perdido incluso la capacidad de ser solidarios. Esta crisis nos da ese mensaje. Tenemos que recuperar no solamente las fuerzas, sino también el sentido de solidaridad con los demás. Solo así vamos a salir adelante. Muchísimas gracias, Fernando. Le mandamos un abrazo para usted y para su familia. Que esté muy bien. Muchas gracias. 13:38. Finalizamos la entrevista con Fernando Balda, él es precandidato a la presidencia de la República. Puntos muy importantes que ha señalado, sobre todo con unas propuestas económicas que se tiene. Nosotros hacemos una pausa a esta transmisión y volvemos. Un abrazo.